Y como no podía ser de otra forma, Colectivos de Libertad y Refundación protagonizaron un enfrentamiento entre sus mismos militantes en plena marcha conmemorativa del Día del Trabajador. Según se informó, las bases de dicha organización han estado divididas por intereses que el otro grupo no comparte. Ante esto, sus principales dirigentes dejaron las cosas claras y firmaron finalmente la paz por el bienestar del ente político. Colectivos de Libertad y Refundación firmaron las paces entre ellos luego de estar divididos. Mapache, ni ese meme, ni ese montaje. Entonces, e incluso lo mandó la motorizada del Alonso, porque yo tenía la toma del Alonso, me mandó la motorizada 40 fregados que me jodiera mi gente, ¿verdad? Gracias a Dios no pasó nada. Pero hoy le estoy diciendo a Ceballos que se termine esta patada, hombre. Somos los mismos. Somos los mismos, hombre. ¿Qué se dice mapache? Usted le dice mapache a Mel, Él también me lo dice a mí. Esto es política. Esto es política. ¿Y el mapache le dice a Melvin? Los mapaches son los cachurecos, ¿eh? Así es la cosa. Porque nosotros sembramos la milpa, la abonamos y ellos se comen los elotes. Que no va a volver a pasar nada. Tratas mal a una dama, Melvin. Mírame, si alguna vez yo he tratado mal a Maribel Ortiz, yo le pido disculpas públicamente. Para que esto se acabe y no sigamos en lo mismo. Para que mire que no queremos problemas. Lo que queremos es que el partido esté bien. Hoy venimos a hacer, ¿verdad?, un pacto de paz para que no se sigan dando estas atrocidades. Con la condición de que no sigamos líneas oscuras que quieran afectar a nuestros compañeros y compañeras cuando se tome una institución porque un mal ministro, una mala directora está haciendo un mal manejo. Recuerden que nosotros no somos los que ponemos mal la imagen de nuestra presidenta. Entonces hoy, pues con el compañero aquí, vamos a hacer la paz nosotros ahí.